Hola, ¿todo bien? Gracias, Señor, por más Hola, un ¿cómo episodio están? del Gracias tutorial. al Señor por un episodio más del tutorial del alimento diario. En esta oportunidad nosotros aún estamos en la serie Cristo al centro conector de la obra de Dios. El título de este alimento diario es Una linda historia de amor de la autoría del hermano Pedro Don. Y estamos en la semana número 2. El título de la semana 2 es Oración para que Dios abra puerta a la palabra. Entonces, ya está aquí el tip de la semana. Nosotros necesitamos orar para que el Señor prevalezca por medio de su palabra, que ninguna puerta se cierre para la predicación de la palabra, para la administración de la palabra del Señor. Por el contrario, que le alcance todas las personas que necesita alcanzar por intermedio de sus profetas, por intermedio de usted también. Bueno, en esta semana nosotros vamos a ver un poco más sobre Colosenses. Entonces nosotros hemos estudiado de manera muy viva, profunda, llena de revelación y tesoros que fueron descubiertos, el libro de Pablo a la iglesia en Colosas. Entonces, la epístola a los Colosenses. En esta oportunidad vamos a ver el capítulo 4, versículos 2 al 4. Voy a leerles a ustedes. Versículo 2. Perseverad en la oración, vigilando con acciones de gracia, suplicando al mismo tiempo también por nosotros, para que el Señor nos abra puerta a la palabra, para que hablemos del misterio de Cristo, por el cual yo también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Entonces nosotros podemos ver aquí el corazón del apóstol Pablo pidiendo apoyo, pidiendo las oraciones y las súplicas y la vigilancia de los hermanos en Colosas para que Dios abra puertas a la palabra, para hablar libremente del misterio de Cristo. Entonces Pablo aquí está rogando a la iglesia. Y hoy es lo mismo. El Señor necesita que su palabra sea propagada. Nosotros vamos a ver un poco más de esto en esta semana. En el día lunes, el título es La palabra profética es confirmada. Y aquí habla un poco sobre la iglesia en Filadelfia. Entonces la iglesia en Filadelfia ya tiene un tesoro abierto que fue descubierto, que es la palabra profética. Dios ha abierto con claridad, ha revelado a nosotros la Biblia por medio de la palabra profética. Este es un tesoro abierto. Esta palabra, ella alimenta, ella da dirección, ella da seguridad y importante, ella hace la obra de Dios. Por eso que aquí la importancia es tan grande sustentar la propagación del Evangelio por medio de nuestras oraciones, la oración de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que cambiar nuestra posición, orar más para esto, vigilar si tenemos una postura diferente para que el Señor tenga en nuestros días, el Señor consiga trabajar con su palabra en las personas. Nosotros vemos aquí que en los últimos 20 siglos hubo progreso, pero también hubo mucha decadencia, mucha degradación en la iglesia del Señor. Entonces, el enemigo siempre intenta damnificar, traer prejuicios y daños a la obra del Señor. Y uno de los enfoques y el principal enfoque que nosotros vemos en la historia es atacar la palabra profética. Entonces, pero el Señor aquí nos muestra la realidad de la iglesia en Filadelfia, que aunque sea una manada pequeña, como está relatado en Lucas 12:32, ella depende totalmente del Señor. El Señor por eso le da victoria a la iglesia en Filadelfia, una iglesia que vive en la realidad del rey. Aquí fala un poco más, un versículo Aquí habla un poco conocido más en el versículo muy precioso conocido por nosotros, 2 Pedro 1:19. Tenemos así que muestra la dirección que la palabra profética que el Señor nos da, sino como una antorcha que hasta que el día aclarezca y la estrella de la mañana nazca en nuestros corazones, en su corazón. Entonces, el momento que vivimos es un momento de tinieblas. Satanás, el mundo yace en el maligno. El hombre está desconectado de Dios en tanto tiempo, ya vive distante de Dios. Con base en Salmos 2, capítulo 2, versículos 1 al 3, nosotros vemos ahí una intentativa desesperada de desatarse los hombres, libertarse totalmente
de cualquier lazo con Dios, cualquier relación con Dios. Entonces, esto es la inequidad que nosotros vemos de manera muy fuerte. Aún en nuestros días vemos esto, pero nosotros también, por otro lado, tenemos al Señor Jesús como nuestro rey, como nuestro gobernante, rey sobre el santo monte Sión. Entonces, para Él que fue entregado, fueron entregado el gobierno sobre esta tierra. Y va a llegar un momento que nosotros vemos en Salmo 110, otro salmo muy importante que nos muestra una gran revelación del Señor para nosotros en estos últimos tiempos. Habla que una palabra de Dios con dirección al Señor Jesús: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos bajo tus pies. Entonces va a llegar un punto en que Dios no va a tolerar más la degradación. Y Él va a intervenir en este universo, va a intervenir como un hombre valiente, como un guerrero, junto con aquel pueblo que después ustedes pueden leer en los siguientes versículos de Salmo 110, que se presenta generosamente, que es la iglesia en Filadelfia. Y hay los jóvenes, que son el ejército de jóvenes santos, que se presentan al Padre. Son el regalo del Padre. Jóvenes, adolescentes que están viviendo en otra cultura, otra realidad, simples, obedientes a la palabra. Entonces Dios está formando este ejército en medio nuestro, gracias al Señor. En el día martes nosotros tenemos, resaltamos la importancia de los libros en la predicación del Evangelio. Entonces aquí habla bastante sobre esto, la importancia de que nosotros salgamos a trabajar con la literatura también, porque el Evangelio del Reino, el tiempo que tenemos que el contacto con las personas, especialmente cuando estamos allí orando por ellas en las calles, con los hermanos, individualmente, es muy corto. Entonces, este tiempo es muy escaso para que nosotros presentemos de una manera completa el Evangelio del Reino, las buenas nuevas del Reino a estas personas. Entonces, nosotros necesitamos trabajar con literatura. Y el Señor nos ha bendecido mucho de esta manera. También aquí, el hermano Pedro nos ayuda mostrándonos que los tiempos finales, durante la gran tribulación, nosotros no tendremos más misioneros en las calles, no habrá más colportores en las calles, pero los libros permanecerán en las casas de las personas. Entonces, aunque tal vez durante este tiempo, esta era, esta semilla no genere frutos, quién sabe, en la gran tribulación ellos recuerden y amen la palabra de Dios por medio de los libros, comprendiendo el plan de Dios por todo lo que está sucediendo. Esta es una función importante también del libro. Otro punto aquí que es resaltado también, que nosotros en los últimos años, aparte del ministerio del hermano Don con mucha palabra profética, los hermanos, varios hermanos en medio nuestro, espero que esta sea la realidad de usted, ha percibido el valor que el Señor ha dado al hablar la palabra profética. Y esta palabra es la que hace la obra de Dios. Esto es algo, esto es una revelación. Porque nosotros pensamos que es nuestra fuerza, nuestra capacidad, es cuanto nosotros conseguimos hacer para Dios. Pero para Dios esto no vale nada. Entonces la palabra operando en el interior nuestro, ella es capaz de hacer la propia obra de Dios. El libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, ustedes recuerdan, no es por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, ha dicho el Señor. Entonces, es la fuerza del espíritu. Aquí la conclusión del martes es que en esta era final, el Señor quiere que la iglesia tenga un vivir de oración. Esto comienza en el versículo 2 de Colosenses. Perseverad en la oración, vigilando con acciones de gracia. Aquí el verbo perseverar, él significa continuar firmemente, con persistencia, insistir. Entonces nosotros necesitamos en esta semana tener una experiencia con esto. Vamos a orar más, tener por la propagación de la palabra del Señor, por el Evangelio, por los que ministran la palabra para nosotros. Aquí hasta a una correlación, el versículo 1 de este capítulo está relacionado a la relación entre siervo y jefe, vamos a decir así, empleado y empleador en el medio profesional. Entonces encorajamos aquí que en este vivir de oración nosotros también trabajemos con aquellos que están en medio nuestro, llevando a ellos también la palabra, la inmersión en la palabra, para que el Señor cambie nuestro ambiente profesional también. Y aún en esta esfera de oración, siempre en el Espíritu, siempre inmersos en la palabra, orar con el
cónyuge, la familia, traer la práctica de la oración también para nuestro vivir cotidiano. Y aún con los servicios de los hermanos, a veces nosotros vamos a la reunión de servicio, llegamos y tratamos asuntos técnicos, pero vamos primero a orar sobre la palabra profética, hacer inmersión, agregar la oración, lectura de los versículos, en fin, todo lo que nosotros hemos aprendido sobre esta práctica tan maravillosa. En el día miércoles, resistir firmes en la fe y en el amor. Entonces, aquí habla que el Señor quiere restaurar completamente su iglesia mediante la urdimbre del tejido de amor. Y esta expresión de amor debe saturar todas las áreas de nuestro vivir. Cuando nosotros hacemos la oración, tomamos la palabra con oración, este espíritu llega, la palabra habita ricamente en nosotros. Ahí nosotros estamos viviendo la realidad de lo que el Señor es, el gobierno de Él en nuestra vida. Aquí este aspecto también es muy importante. Nosotros ya oímos algunas veces el Señor, claro, Dios quiere entregar el gobierno de todo este universo. Ya entregó de todo este universo a Cristo. Pero el Señor necesita gobernar primeramente mi vida y su vida. Entonces mi vida profesional, mi vida familiar, mi servicio a Él necesitan ser gobernados y encabezados por Cristo. Y cuando Él consiga hacer esto, ahí sí, Él va a poder traer el gobierno a la tierra. Entonces, cuando Él consiga nuestra obediencia, él va a castigar, Él tiene espacio, base para castigar toda esa obediencia que hay en este universo. Bueno, el versículo 2, continuando, habla de vigilar. Entonces, nosotros necesitamos redimir el tiempo, y quien vigila está esperando por algo. Nosotros no podemos ser distraídos, ajenos a todo lo que sucede, sin ninguna esperanza. Nosotros tenemos una esperanza, que es Cristo manifestado en nosotros, que es la venida del Señor, que es el reino milenar. Entonces, quien vigila, usted consigue percibir si la persona está esperando algo, si es diferente, que esta sea su realidad también. Porque nosotros no podemos ser sorprendidos en la segunda venida del Señor durmiendo, distraídos. Entonces, letárgicos, demorando para practicar lo que el Señor está dando para nosotros. Por eso la importancia de vigilar con acciones de gracia, siempre atentos, siempre sobrios, siempre apercibidos en relación a lo que el Señor quiere de nosotros, lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. También habla de orar y vigilar y meditar en la palabra, dándonos dirección como una luz de antorcha, evitando que erremos el camino, porque el diablo anda alrededor buscando quien devorar. Primera de Pedro 5, 8 al 9. Entonces, la oración, vigilancia, junto con la inmersión, allí atentos a la palabra del Señor. Miren qué precioso esto aquí. Nos da dirección como una luz y evita que usted erre su camino. Tantos caminos a ser tomados en sus días, tantas decisiones, pero cuando usted está apegado a la palabra, vigilando en el Espíritu, en oración, ciertamente el Señor te da dirección correcta para seguir. Entonces, esto es muy maravilloso. Espero que usted tenga esta experiencia en la práctica en esta semana también. Ahí habla un poco más de la estrategia de Satanás, que él intenta usar cualquier brecha para distraernos, pero el Señor, por medio de su victoria, por medio de su palabra, nos da victoria cada momento. Por eso que, por medio de la palabra y oración, la importancia de orar por el liderazgo, más específicamente por la palabra profética, porque ella hace la obra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entrar en esta lucha, esta guerra por medio de la oración. El versículo 3 habla de suplicar. Suplicar es lo mismo que orar o rogar. Entonces, la palabra de dirección y estrategia para que la iglesia ejecute. Si Satanás consigue anular la palabra, la iglesia queda sin dirección, entonces el pueblo se corrompe. Entonces, no solo orar, sino rogar, suplicar, para que Dios abra puerta para la palabra, más fuerte, más intenso aún, para que Dios haga su obra. En el día jueves, la necesidad de perfeccionar obreros. Aquí,
aún en el espíritu de guerra. Entonces, cuando yo oro, cuando yo vigilo, cuando yo suplico, yo estoy con este encargo de guerra. Yo no estoy durmiendo, yo no estoy desatento, no estoy en esta batalla contra las huestes del enemigo. Nosotros estamos envueltos en esta guerra y el Señor nos ha perfeccionado para luchar. Los trabajadores de la última hora son aquellos que luchan, que saben cómo guerrear. Aquí nos muestra un poco la experiencia de Pablo en la escuela de Tirano. Después pueden leer con calma aquí que él estaba enseñando la palabra del Evangelio. Él tuvo mucho fruto, muchos resultados. Varios colaboradores fueron levantados de esta manera. Aquí mencionamos a Epafras, que él levantó la iglesia en Colosas, y la Odisea también. Y siempre hay aquellos que se oponen a la palabra. Entonces, también es relatario la experiencia que tuvo después de predicar la palabra. Muchos, especialmente en Éfeso, muchos pasaron a creer en el Señor y dejaron los ídolos. Entonces, hubo una gran revuelta por causa de los que hacían los ídolos de la diosa Diana, gritaban contra Pablo. Y esto muestra que siempre hay una guerra, hay una oposición a la palabra y la importancia de la oración y de la vigilancia y la súplica. ¿Y por qué perfeccionar a obreros? Son estos que ejecutan la obra del Señor, que están preparados, estos que dan su propia vida, entregan su vida para esto. Pablo aquí menciona todo lo que 2 Corintios 1:8 muestra un poco, todo lo que él pasó. No quiero, hermanos, que ignoréis la tribulación que vino sobre Asia, que fue sobre nuestra fuerza, a punto de desesperarnos aún de nuestra propia vida. Capítulo 2, versículo 14, él habla por otro lado. Gracias a Dios que en Cristo nos lleva de triunfo en triunfo. Entonces, aún en esta guerra, aún en las dificultades, cuando la iglesia ora, cuando la iglesia se posiciona, Cristo siempre nos conduce en triunfo. Esta es una metáfora que Pablo usó. Los generales romanos, cuando eran victoriosos en su guerra, acostumbraban a entrar en las ciudades con primero sus cautivos, sus despojos, su ejército y al final el general. Cristo es nuestro general y Él nos da la victoria. Él es el vencedor. Bueno, y al final, en el día jueves, un poco sobre aclarar sobre los libros. No es mercadería. Nosotros no estamos vendiendo la palabra del Señor, comerciando la palabra del Señor. Pablo usa este término en 2 Corintios 2:17. Nosotros distribuimos libros con su costo de producción porque nosotros amamos. Nosotros tenemos un costo para producir los libros, pero todo está relacionado al amor que nosotros tenemos a las personas. Entonces, nosotros queremos pasar la palabra de Dios a ellas y obviamente tiene su costo. Aquí hay una aclaración con relación a esto, pero el corazón es de amor a las personas, la importancia para que ellas también sean liberadas del imperio de las tinieblas. En el día viernes nos muestra un poco más sobre nuestra lucha, nuestra guerra. Nuestra guerra no es contra los hombres. Efesios 6:12 deja claro que nuestra lucha es contra los principados y potestades en las regiones celestiales que viven oponiéndose a Cristo. Entonces, cuando nosotros oramos, no oramos contra la persona. Nosotros oramos en contra del poder, la resistencia de Satanás a la propagación de la palabra. Otra cuestión que es relatada aquí, muy importante, es la cuestión del ministerio. Hay una gran confusión en el medio cristiano en relación a esto. El propio apóstol Pablo, usted puede encontrar que él tenía un ministerio individual, exclusivista, pero no es esto que la Biblia nos muestra. El ministerio de Pablo es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, todos los que recibieron el ministerio, una incumbencia, un ministerio de Dios, hay un objetivo final que es edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, esto nos libra de varias cuestiones. Por ejemplo, es muy común tener ambiciones personales, orgullos, competencias, todas las cuestiones del viejo hombre de la naturaleza terrena, pero no hay espacio en esto a aquellos que genuinamente reciben la incumbencia de Dios. Entonces, Pablo no quería popularidad, no estaba preocupado con esto,
con ambición. Él quería propagar la palabra de manera pura y verdadera. Y esto producía la realidad en la iglesia, porque tocaban la conciencia de cada uno en su propia integridad delante de Dios. Entonces, esta es la aclaración, es muy importante. Ahí habla que las armas que nosotros usamos, entonces la oración, la súplica, la vigilancia, son armas que no son carnales, sino poderosas en Dios, porque ellas son capaces de destruir fortalezas. La oración, cuando ella lleva la palabra a las personas, o cuando nosotros abrimos nuestra boca para traer la palabra a las personas, esto es capaz de hacer traer transformación a las personas. Sus mentes pasan a estar sujetas y cautivas a la obediencia a Cristo, que es algo milagroso, algo sobrenatural. Entonces, esto depende de la palabra. Al final, habla un poco más aquí de cómo Dios usó a Moisés, en la expresión que tenemos en la palabra, el ministerio de Moisés, por medio de Moisés. Dios hablaba a través de él para el pueblo, y allí Dios consiguió cumplir su determinación. La expresión, según el mandato del Señor, que está en Números 9:23, voy a leerles a ustedes entonces. Según el mandato del Señor, se acampaban, y según el mandato del Señor, se ponían en marcha. Cumplían su deber para el Señor, según la orden del Señor por intermedio de Moisés. Esta expresión, según el mandato, en hebreo es según la boca de Dios. Entonces, hoy la palabra, esta palabra que vemos aquí, que Pablo necesitaba de puertas abiertas para esta palabra, está relacionado con aquello que está hablado hoy para usted, la palabra profética, y todo debería ser obedecido por el pueblo. Sábado, la responsabilidad de hablar por Dios. Entonces nosotros vimos a Moisés y al Señor Jesús, fue nuestro gran ejemplo de un profeta. Dios determinaba que él hablase. En verdad, era una obligación que tiene un verdadero profeta de Dios. Él no puede hablar lo que a él le conviene, lo que está simplemente en su mente. Para que el Señor consiga dar una dirección a la iglesia, el profeta debe ser totalmente fiel y obediente a Dios. Y ¿cómo nosotros sabemos si esta palabra está adecuada o no? Si ella se cumple, si ella se realiza. Entonces, si ella se realiza y se cumple, ella viene de Dios. Caso contrario, ella no viene de Dios. Después aquí habla que Pablo, él tenía la incumbencia de anunciar el misterio de Cristo y el misterio del Evangelio. Estos dos misterios, en verdad, son una sola cosa. Entonces, la intención de Dios, por medio de Pablo, especialmente hoy, Dios continúa de la misma manera, mostrarnos que Cristo necesita encabezar todas las cosas. Todo quien tiene que estar bajo la obediencia, todo tiene que obedecer a Cristo. Por eso, nuevamente, resaltando aquí lo que he mencionado aquí, su vida tiene que estar bajo justamente del gobierno de Cristo, obedeciendo a Cristo, siendo encabezado. Y allí Cristo puede llenar la iglesia con su realidad, quitando todo vacío, toda desobediencia. Con eso Él tiene base, Él consigue castigar la desobediencia. Él vendrá un día para castigar la desobediencia de las naciones. Todo lo que no se sujete a Cristo será juzgado. Entonces es algo bastante serio, por eso la importancia de nosotros orar al Señor. Usted podrá, Señor, gobierna mi vida, encabeza mi vida. Esta es la intención de Dios. Y cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros nos sujetamos al gobierno de Cristo, Él tiene espacio para llenarlo usted de su realidad. Uno de los aspectos de su realidad es el amor. Entonces, Él quita toda impureza y la sustituye por amor, por vida. Él llena del Espíritu. Entonces, nuevamente aquí nosotros podemos hablar de la palabra, de la inmersión en la palabra. Dejar que Cristo nos limpie, quitar toda impureza, ensampar esta palabra en nuestro corazón. Muestra también que toda la suficiencia no viene de nosotros. La cuestión del ministerio, nosotros no hacemos nada por nosotros mismos, nosotros somos ministros que dependemos totalmente del Espíritu. El Espíritu hace la obra, pero necesita de su cooperación. Somos estos vasos que no buscan reconocimiento, fama,
autopromoción, sino son fieles en pasar, en hablar por Dios. Entonces aquí está relacionado al título, la responsabilidad de hablar por Dios. Al final el domingo, el título es Corazón puro, conciencia buena y fe sin hipocresía, sin fingimiento. Pablo quedó preocupado después de la primera prisión en Roma. Él quedó preocupado cuando fue a visitar a la iglesia porque había desvío. La principal cuestión era que había competencia. Muchos hablando la palabra aparentemente buena, pero que trajeron daño a la iglesia. Desviaron a la iglesia causando distracción, trayendo distracción a la iglesia. Pero no aquello que era efectivamente lo que Dios quería. Aquello que produce algo, aquello que trae transformación al pueblo de Dios, a la iglesia. Entonces, Pablo quedó muy mal con esto, entonces rogó a Timoteo que ayudase a estas personas, que sacase toda confusión de las iglesias. Pero el gran problema es este, recibir muchos otros tipos de problema, de palabras. Y la palabra de Pablo era una más entre muchas. No, tenía dificultad de reconocer la autoridad que el Señor dio a Pablo en la tierra. Aquí hay otra alerta también. La iglesia en la época de Pablo no tenía la visión de que el ministerio del nuevo pacto no es personal. Entonces, no es, nuevamente nosotros hablamos aquí, relatado en el sábado, no es una cuestión personal. El ministerio está relacionado a una obra, a la edificación del cuerpo de Cristo. Y así uno por uno fueron abandonando al Padre, hasta que él relata que todos los de Asia le habían abandonado. Esto es muy triste. Toda la situación al final de la vida de Pablo muestra que realmente el daño que fue causado por palabras paralelas, palabras que no engendraron vida, no engendraron edificación, no engendraron fe en el corazón de los hermanos. Y esto fue muy preocupante. Una alerta para nosotros de dar atención en la palabra que está viniendo de la boca de Dios, como nosotros leímos aquí hace poco. Bueno, ahí al final hay un relato del hermano Pedro Don, de la experiencia que él tuvo, que puede ayudarnos bastante esta experiencia de su llamamiento, el reconocimiento de que él no tenía capacidad y que Dios le mostró que él tiene una comisión especial de hablar la palabra, de representar a Dios aquí en la tierra, pero él no pasa de ser un miembro, él necesita de otros miembros. Él relata aquí que él es simplemente un miembro del cuerpo de Cristo y que no estamos solos. Cada uno de nosotros, usted también es miembro de este cuerpo, todos estamos juntos, unidos, entrelazados en este tejido maravilloso, cómplices uno de los otros, sin luchar por ministerios individuales, todos preocupados con la edificación de la iglesia, hasta que el Señor consiga establecer su reino en esta tierra. Este es nuestro corazón. Bueno, buena lectura para ustedes en esta semana, que ella sea una semana llena de oración, vigilancia, súplica, para que el Señor, por intermedio suyo, por intermedio de la iglesia, propague la palabra por toda la tierra, alcanzando a las personas. El Señor sea con usted.